Innovar es tener una idea. Encontrar una forma creativa e imaginativa. Significa desafiar lo que está dado para construir algo distinto. El valor fundamental es tomar riesgos con uno mismo. Estar en constante movimiento y cambiar el switch que tenés. Tomar un proceso creativo sobre un producto y cambiar de una manera la vida de las personas. Innovar es lo que nos mantiene vivos. Para mí innovar significa transformar la realidad. No solo se trata de innovar hacia afuera, también se trata de innovar hacia adentro, hacia nosotros mismos. Seguramente todos tenemos ideas que podemos aportar para una mejor realización profesional y personal. Pueden ejercer nuevos roles, pueden sugerir ideas. Es un canal, es un medio, es un objetivo. Es un camino, es un proceso, es un lugar hacia donde llegar y volver a partir. Jay no podría haber llegado hasta acá y no podría plantear su plan de crecimiento de aquí en adelante sin innovación. Me parece que es cuestión de supervivencia en la industria que elegimos, tener una actitud hacia la innovación permanente. Es una industria con constante movimiento y cambio. Las demandas son muy diferentes, los clientes son muy diferentes y para eso precisa se encontrar soluciones diferentes que engloben las necesidades de cada uno. Yo no me imagino un proceso de gestión de cambio como el que la compañía está encarando sin estar hablando permanentemente de innovación. Se trata de animarse a más, no solo para ser mejores como compañía, sino para evolucionar y trascender. Debemos innovar para poder crecer nosotros mismos. Innovar las equipes. Es fundamental un contexto que te permita expresar tus ideas. Favorecerlo trabajando sobre la tolerancia al error. Una compañía tiene una mucha mayor adherencia a la innovación cuando se anima a equivocarse. Y del reconocimiento. La innovación siempre ha estado en la estructura genética de GA. No es casual que el programa GA 25 Leaders Everywhere proponga, dentro de los atributos del líder, las características de innovador y proactivo unidas. El líder Everywhere es confianza para usar cada uno su potencial creativo. Cuando uno está encarando un proceso de innovación dentro de un marco, se siente muchísimo más contenido. La innovación va a ser de todos, va a ser organizacional. Vamos a ir a buscar al interior de la organización las mejores ideas. Todos están invitados a este proceso, que es la posibilidad de poner la cabeza en funcionamiento, en repensar las cosas. Aliento a la gente a que se anote en el próximo contest. La verdad que es una experiencia muy, muy interesante. La experiencia en el concurso fue muy satisfactoria. La verdad que me sorprendió porque creo que tenía un nivel muy, muy alto. Me ayudó a abrir los ojos, a tener más confianza en mí mismo. Lo más valioso para mí fue el trabajo en equipo. Inspirar a otras personas. Y aparte el intercambio de ideas para llegar a una solución. Porque una idea individual siempre se hace mucho más poderosa cuando la enriquecen otros compañeros de equipo con sus experiencias y sus conocimientos. Cuando nos enteramos que ganamos, obviamente mucha, mucha alegría. El premio consistía en un viaje a Las Vegas para asistir a una convención de SAP. Salimos segundo con el equipo Claudio y ganamos un viaje al Dreamforce en San Francisco. Viajar con mis compañeros de equipo fue una experiencia bastante, bastante divertida. Y vimos que la gente que concurría a la conferencia tenían las mismas habilidades que nosotros. La comida de la convención era muy buena. Y no perdimos ni un almuerzo, ni un desayuno, a tal punto que la gente de seguridad nos reconoció porque siempre estábamos. Todos pusimos mucho esfuerzo y realmente sentimos que fue reconocido. Y estas cosas te abren la cabeza. O sea, si vos no participás, no entendés. Llamo a todos a unirse al desafío de innovación. El concurso está dirigido a todos. Los invito a interiorizarse, a formar parte de equipos y a generar y traer buenas ideas.